como de que no está mal, pero, o sea, no my cup of tea. Pero también una de las grandes broncas es que, y más que nada son los fans y las expectativas, porque, de hecho, y platicaba con Ernesto, porque en Cinevertigo hablamos concretamente de eso, Shameless Plug Has No Shame. No, pero precisamente todo el cast ya inició una campaña que van a ir casa por casa para interpretar enfrente de ti, si eres suscriptor de HBO, el final que tú escribiste y que decidiste, porque mágicamente ya todos sabían. Todos ya son expertos en arcos narrativos, desarrollo de personajes, porque tienen 10 años viendo una serie y eso los hace más capacitados para escribir que los que escriben. No, que okay, sí, claro. Okay. No, digo, yo... A mí, uno de mis problemas más grandes con Game of Thrones es que un par de personajes sí me desesperaron. Por ahí de la temporada número 2, así como que, ya mataron a Aquaman. O sea, ya... Los mataron, así que... ¿Quién te desesperó? Sí, Sansa Stark, Sophie Turner está guapísima, pero no era Sansa, era Sansa Stark, así como que, y luego, ¿y por qué no te encueras? O sea, ¿dónde está tu gracia, no? O sea, todo... Porque interpretaba a una menor de edad, no podía. De hecho. Te encueraron a esta, ¿cómo se llama la del Capitán, la que echó beso con el Capitán América para que se enceló Peggy Carter? Pero ella no interpretaba a una menor de edad. No, interpretaba. A Natalie Dormer. Natalie Dormer. Ah, por cierto, un detalle de trivia, o dos detalles de trivia. Tengo una gráfica que demuestra perfectamente que a menor número de chichis en pantallas, el peor el guionado que tenían. Y segundo dato de trivia, la que parecía como la novia de este de Tyrion, efectivamente es una actriz porno en Turquía. Sí. Entonces, pues ahí tienen el dato. Sí, yo he visto en internet, me han llegado rumores en internet que... Que tiene buen, sí, me documenté. Digo, pues no puedes hablar de algo sin investigación profunda como debe ser. Todas las portadas de los programas son resultado de research, güey. O sea, no es nada más poner las cosas por ponerlas. Pero, bueno. Pero digo, uno es Sansa. Dos, sí te compro la onda de Arya. Arya, el personaje de Arya me caía muy bien. Jon Snow me mataba de hueva porque no sabía nunca nada. Pobre. Pero es que las cuestiones también son parte de la esencia de los personajes, o sea... Sí, no lo entiendo. ¿Por qué tienes que culpar a alguien? Por ejemplo, Joffrey, todo mundo lo odiaba, pero la cuestión está haciendo también su papel que lo odias, y ese es su papel, o sea... Sí, no, pero la onda de todo eso es que el tanto los dragones y que busca los dragones y que ya se le hicieron de desmadre para ¿Le podrían bajar tantito la musiquita, por favor? Digo, todo ese tipo de cosas que sí son de... Dices, güey... Neta, me voy a pasar 5 temporadas porque Martin, ¿qué es? George Martin. George Martin. El güey no va a escribir nada nuevo hasta que los Jets tengan una... Y eso lo dijo él, yo no voy a seguir escribiendo hasta que los Jets tengan una temporada ganadora. Bueno, eso es lo que se rumoraba. No, pero es otro detalle, porque él sí sigue escribiendo. Sí. Pero escribe, tiene como 20 shows ahorita. Sí, más 20 novelas. La cuestión es esa, que en realidad al final del día la novela, o sea, la idea original terminó siendo así como que sí, te doy el thumbs up, no me den lata, no pienso escribir más libros ahorita. Bueno, no puedo escribir más libros ahorita, no es que no vaya. Yo voy a mi paso, básicamente. Sí, háganle como quieran, ¿no? Que los fans es que los... O sea, güey, los fans de libros se tardaron 15 años en que yo les diera los 3 primeros libros. No estén jodiendo, son 3-4 libros, ¿no? Los que ya tiene. Van cinco. Pero del 3 al 4 sí fueron como 10-12 años. Fue un ratotote lo que se pasó. Entonces, ya esa... Yo leí los 3 primeros nada más. Y de igual dije, hueva, demasiado descriptivo. No es como Tolkien. Ajá, porque Tolkien es descriptivo ambientalista del entorno. Pero este es económico y sociopolítico. Sí, no, ese es el problema. Me da más hueva todavía. Ajá. ¿Prefieres ver una mañanera que... Prefiero leer el libro vaquero. No es cierto. No, de hecho sí. Prefiero leer a Snyder, güey, que a Martin o a Tolkien. No, no es cierto. No, y eso ya es mucho de decir. No, me pasé de idiota, sí, no. A mí al final me gustó. Bueno, a ver, la octava temporada en general. Como cierre de... Mira, como cierre empezó bien. El segundo episodio para mí es el mejor. Cómo logran conectar a todos. Todos tienen un buen momento. Y eso lo pueden ver en su entrevista, en su reseña. ¿En qué es? También en edadmagazine.com.mx. Sí, ya estamos con... Pero a partir del tercero... No podremos. El tercero sí baja. De hecho... Sí, y luego también sube su calidad, güey. Desde que lo anunciaron que iba a ser la batalla más grande de televisión o cine y que El Señor de los Anillos iba a quedar corta, pues yo sí esperaba una batalla, más porque veníamos de haber visto la de Black Castle, la de Hard Home, y la verdad, sí tiene una gran tensión, eso sí está muy bien logrado, pero como batalla está bastante... No, se me hizo deficiente. ¿No llenó tus expectativas? ¿Está mal contada? No, no está mal contada, pero ellos prometieron una gran batalla, lo cual no es cierto. ¿Quién es, marketing o ellos? Eso marketing, es, te lo, es que sí lo anunciaba HBO. Esta es la batalla más grande que se ha hecho a nivel cine o televisión. Porque y sí se comparaban con El Señor de los Anillos. Inteligentemente no me acuerdo qué canal. A ese horario,
ponen, pusieron las dos para torres. Para que compararas. Exactamente. Porque curiosamente en duración sí dura más y está mejor coreografiada y mejor armada que cualquier cosa que tengas en Lord of the Rings. No, no, porque sí la comparas. No, porque sí la igual yo me aventé nuevamente al día siguiente las dos torres. Documentación. Sí, no, hace mucho que no la veo. Y sí dura menos la batalla, pero lo que es batalla es realmente batalla. Aquí empieza con... Se acaban de preparar, mandan a los Dothraki que nunca vuelves a ver. Se supone que se extinguen y luego al final nuevamente están ahí. ¿Quién sabe cómo? El 20% que sobrevivió. Ajá, cuando se ve que es Venus. Digo, son pequeñas incoherencias. Pero lo importante es que sí hay... batalla y de repente se van a la biblioteca. La biblioteca, todo lo de Arya está padre porque te digo, sí genera una tensión que es acorde a lo que siempre ha sido la serie. Es el segundo acto. Ajá. Pero ahí se pierde todo eso de que la gran batalla que iba a durar, no es cierto. Es una gran tensión, te digo. Es muy padre ver cómo Arya así va todo de los frentes y de repente ahí se vuelve como The Walking Dead. De repente se vuelve The Walking Dead y sí, pero de las primeras temporadas cuando estaba entretenida la serie. Antes de que fueran los últimos 15 minutos de cada episodio de Walking Dead, así, me perdí los primeros 30 minutos de Walking Dead, el episodio de Walking Dead, no importa, güey, llegas a los últimos 15 y es donde pasa todo, sí, muertos. Exactamente. Ah. No, ahora, para mí el problema, la bronca de todo esto, ya me vi así muy, muy, déjame no poso para la cámara, bueno, el problema de todo esto se basa en expectativas, como siempre, ajá, como fue Justice League, como fue Batman v Superman, como fue Endgame, como fue Game of Thrones, básicamente, ya está el guión. Ya están las escenas, o sea, ya saben, la mayoría del tiempo, salvo que inviten a Whedon para salvar el universo, ya saben para dónde van. Y es muy difícil, tú lo sabes, por la cuestión de los costos de producción y preproducción y postproducción. Y por lo regular, cuando las series las lanzan, ya va más de la mitad de la serie producida. Entonces ya no hay para dónde cambiarla. El problema son los fans, como siempre, que empiezan con sus estúpidas expectativas y tal vez la necesidad o la estupidez o la poca precaución de los departamentos de mercadotecnia, que te dicen, empiezan a elevar las expectativas, empiezan a crear ruido, ¿para qué? Precisamente para ganarse viewers. La cuestión es que el fan, y más en las redes sociales, no conoce un límite para las expectativas, porque empieza el famoso tren del mame y es que el Wookiee ya dijo que está chingona, pero pues el Wookiee a lo mejor dice que está chingona porque no es tan fan, pero yo que soy tan fan, va a estar, si ese güey dijo que está chingona, va a estar poca madre, porque a ese güey no le gusta nada. Así es como con nosotros, si esos güey dicen que está bien pinche, pues vamos a leerlo, ¿no? Entonces igual está medio mediocre, así la antirrecomendación clásica, ¿no? Ese es el problema, que empieza la expectativa, empieza a crecer la expectativa y se vuelve una bola de nieve que al final del día no es que no cumplan, ellos ya tienen sus secuencias, ya tienen sus escenas y es güey, hasta aquí llegamos, y háganle como quieran, ¿no? También otro detalle que vale mucho la pena mencionar y es de entrada es, no es la historia que tú querías escuchar, pero es la historia que yo quería contar y te callas, ¿quién le está contando? Soy yo. Otro aspecto que va sobre esa misma cuestión y son con a nivel de producción, literalmente se terminó de filmar en la fecha más cercana precisamente al cierre del original del Brexit con la salida, porque están grabando en Irlanda la mayoría de las escenas. Y otro detalle, sin los apoyos financieros que le estaba dando el gobierno de Irlanda, probablemente se pudo haber elevado hasta 3 o 4 veces más del costo original de producción, por lo cual, sí, lo que se gastaron en el CGI del perrito mágico, que en realidad no apareció más que en otras escenas, pues se hubiera elevado muchísimo más. Y otro detalle también, las escenas que estaban grabando literalmente en la ocasión, tenían una invasión tan extrema con drones de gente que quería las fotos de paparazzi, que fue de, vamos a grabar en un set, aunque se vea falso al final de cuentas, pero la bronca es que malditos pinches fans y por la maldita la noticia o la primicia no nos dejan trabajar. Entonces pues ahí también fue otra la cuestión, pero ustedes como tienen 10 años de experiencia viendo series, ¿a poco tienen 10 años de experiencia escribiendo? Otro detalle, D&D, ¿saben escribir? No saben escribir, las quejas, pero un detalle rápidamente, decían, es que de guionistas de televisión, D&D, curiosamente nunca habían escrito para televisión antes de Game of Thrones. Había hecho una película uno de ellos, pero también la cuestión es de que ellos salieron, literalmente son los ñoños que vivían en el sótano de sus casas tratando de adaptar una serie inadaptable para medios, que funcionó, se logró adaptar, y curiosamente ya muchos la valoran porque no les gustó una escena del final, pero bueno. No, nada más es una escena del final, no una escena del final. Tú no puedes, por desgracia todos lo hacemos, no puedes llegar a juzgar una serie, una película o una saga de películas porque hay una escena que no te gusta. ¿Cómo no? O sea, bueno, si está en game, ¿no? Pero no es por una escena, sino es porque está rompiendo con 10 años de building. Pero no, es mi opinión y a mí me cagó pinche. No rompió la temporada final, fue más apresurada desde la anterior, eso sí. Es como ahorita
A diferencia, por ejemplo, de lo que van a hacer con Arrow. Ajá. Que no, con Arrow ya sabemos que van a ser 9 episodios nada más de la última temporada, de la octava temporada. Y ya, de hecho, Amel, nuestro capitán Amel, que será extrañado, ya dijo, güey, ya me mandaron el pitch de la temporada. Está con madre esta cosa, va a terminar como debe de terminar. Pero tiene que decir eso. Obviamente. Es lo que le da. Pero le crees. Y además ahí siempre sobraban episodios, así que está bien que recorten. Y a eso voy exactamente. El problema es que llega el momento en que estás tan acostumbrado a la basurita de en medio de los plots, y plots que no te llevan a ningún lado, o que desaparecen de la nada mágicamente, que cuando te empiezan a dar, como pasó con Lucifer, ¿ya vieron Lucifer? ¿Tú ya viste Lucifer, Buki? Y en la sexta. ¿No? En el sexto episodio. O sea, güey, te empiezan a quitar toda la basurita de la ración, y en realidad sí es un poco más, no es espectacular y no cambia la dinámica, pero te quita la hueva de verla, porque dices, güey, ya no tengo que estarme chutando 20 episodios. Literalmente viendo. Llega Lucifer y da la cara. Exactamente, ya, ahora sí ya da la cara por la banda. Ajá. Digo, y aparte la actriz que pusieron de Eve, como ya habíamos dicho, la actriz está simpática, o sea, aparte que sí, está muy guapa, pero es así, y al final dice, pinche vieja, por eso te corrieron del Edén. Porque, pues, por cierto, spoilers. Bueno, el punto es ese, ¿no? De que dices, güey, por eso. No, eso lo ves desde el segundo episodio que sale. Dices, por eso te corrieron del Edén, cabrón. Pues eres castrosa hasta. Che, eres el arquetipo bíblico. ¿Sí? Por idiota te corrieron. Pero el punto, mi punto es. Básicamente, la gente siempre. La construcción de las expectativas no está basada. Es irreal. O sea, una cosa que digas, espero bastante John Wick 3. Ajá, tú no lo has visto, entonces ignora todo lo que estoy diciendo. John Wick 3, esperabas una cosa así apoteósica dentro de lo que es John Wick, del universo de John Wick, y quedó exacta, quedó perfecta, güey. Hay un detalle, ya con esto nada más para cerrar, ahorita que mencionas de John Wick, hay una cuestión que ellos supieron respetar en referencia con otras franquicias. ¿El torcido? No. Sí. La cuestión es de que para crear una amenaza mayor no tienes que meter dos villanos, no tienes que hacer un robot que sea el doble de grande que el anterior. Si no mete, y eso en Misión Imposible lo han entendido también muy bien, algo que te implique un mayor riesgo, pero que tenga mayor impacto en ti. Y curiosamente es precisamente lo que, como un coche puede tener mayor impacto en ti si te llega de frente. Bueno, acércate el corazón nuevamente. El derecho o el izquierdo. Tiene con alto feeling. Y precisamente es algo que tiene que ser para que las escenas puedas sentir el impacto que tienen. Que ya nada más retomando y redondeando, parte de lo que mencionaba el Wookie. Sí, me estás dando los plot points o los puntos básicos de la historia, estás tocándolos perfectamente, pero como que le faltó feeling. Sí,